Nicaragua tiene una oportunidad de construir una nación con todos y todos. Una Nicaragua en paz, justicia y democracia que supere dictaduras tan absurdas y burdas. Que no me duela respirar, un país tolerante en que tú puedas expresar y escoger tu futuro. Sin justicia no hay paz, no hay progreso social. Democracia ni justicia, el poder es mi voz. Sin justicia no hay paz, no hay progreso social. Democracia ni justicia, y no te olvidaremos, el poder. No hay paz, no hay progreso social. Democracia ni justicia, el poder es mi voz. Sin justicia no hay paz, no hay progreso social. Democracia ni justicia, que no te olvidaremos, el poder. Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias. Damas y caballeros, ¿qué tal? Tengan todos un excelente día y un inicio de semana. Hoy es el lunes 24 de junio del año 2019. Les acompaña como siempre Francisco Torres Tapia en Noticias en la Mañana, un espacio de la plataforma en Facebook Radio Darío 89.3. Iniciamos una semana tras conocer lo que aconteció en la recién semana con las sanciones de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá en contra de funcionarios o los más cercanos al gobierno del presidente Daniel Ortega. Esta semana iniciamos con la entrevista que ofreció la líder estudiantil, la Maya Eva Coppens, refiriéndose a la ley de amnistía aprobada al gobierno el pasado 8 de junio. A Maya Eva Coppens la califica, en este caso, a esta ley que aprobó el gobierno el 8 de junio como una burla en contra de todos los prisioneros políticos que salieron posterior a la aprobación de esta ley. Veamos estas declaraciones de Amaya Eva Coppens. Darío Noticias. Tengo todavía, pues hay un montón de gente pues que se está contactando de todos lados, de León, pues me están esperando a ver cuándo llego. Y son gente, vos sabes, que tanto tiempo pues en la calle, fueron 6 meses antes de que me arrestaran, en las que estábamos prácticamente todos los días en la calle con la gente. Que creas vínculos muy fuertes con ellos. Y yo, pues, por lo mismo, no me sentiría bien yéndome y dejando pues a esta gente que de una u otra manera cree en nosotros y nos ha mostrado pues tanto apoyo en todo este tiempo. Pues nosotros, bueno, no nos benefician pues con absolutamente nada. Esta ley de amnistía es ridícula en todos los aspectos y realmente es también, o sea, es una burla a todo lo que ha pasado, es una burla a todos nosotros y el tiempo que estuvimos ahí adentro. Y como dije, pues nosotros no se nos tiene, o sea, no tenemos nada por qué ser perdonados, no hicimos ningún crimen. Entonces me parece incluso pues una ofensa que me digan, pues mira, te dieron una amnistía. Porque, o sea, no, los que deberían, los que hicieron cosas, los que deberían de estar rogando perdón de rodillas a la gente por todo lo que hicieron, por todos los asesinatos, son ellos, nada más. Y nosotros pues igual, pues como te digo, aunque lo hicieran, nosotros no vamos a detenernos porque lo que estamos esperando es justicia aquí. No estamos esperando pues, papeles huecos y demás, no. Lo que estamos exigiendo es justicia que todavía no se ha conseguido. Darío Noticias. La Comisión Permanente de Derechos Humanos lleva aproximadamente 10 casos de los más de 50 que fueron liberados mediante la ley de amnistía.
De acuerdo a la CPDH, hasta la fecha no ha recibido ninguna resolución o notificación del gobierno en donde les indiquen que sus, en este caso, las personas defendidas han sido liberadas mediante el proceso de la ley de amnistía. Darío Noticias. Sí, la Comisión Permanente de Derechos Humanos ha insistido a través de sus distintas conferencias de prensa que hemos hecho, los comunicados que ha sacado la Comisión Permanente de Derechos Humanos, hemos insistido en que deben de ser liberados todos los presos políticos que todavía guardan prisión. La Comisión Permanente de Derechos Humanos lleva la representación legal de 10 de estas 85 personas que reporta la Alianza Cívica, y en los 10 procesos que lleva la Comisión Permanente de Derechos Humanos se ha constatado que son las acusaciones que le están infundando el Ministerio Público devienen de un proceso político. Por lo tanto, vamos a insistir nosotros a través de todas las instancias, porque nos vamos a personar en cada una de ellas, y vamos a insistir y garantizar que se les cumpla con el debido proceso, y vamos a agotar todas las instancias para que estos procesos se anulen por los distintos métodos jurídicos, ¿verdad? Jurídicos. Ahora, se ha dicho de que el gobierno ha incumplido con estos acuerdos. Se venció el plazo el día de ayer a las 12 de la noche. Las familias, por ejemplo, hoy se postularon para pedir la liberación de estos jóvenes. ¿Usted considera, doctora, de que realmente se debe tomar en cuenta a estas madres o a estos familiares que están viendo la liberación? Por supuesto, porque en todos y cada uno de los procesos se han analizado. Entiendo yo de que todas las organizaciones que han hecho solicitudes ante la Alianza Cívica de que sean incluidos cada uno de los presos políticos que aparecen en la misma lista, ha cumplido con un procedimiento de selección y ha cumplido con un procedimiento para establecer si estamos o no estamos ante un preso político. En el caso de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, nosotros hemos hecho el debido control y hemos garantizado, hemos verificado que cada uno de los 10 casos que lleva la Comisión Permanente de Derechos Humanos de presos políticos, hemos constatado que efectivamente son de índole político todos esos 10 procesos. Los demás procesos, me imagino también de que la Alianza ha hecho ese filtro que se tiene que hacer para detectar y reconocer que es un proceso político. Darío Noticias. En Noticias en la Mañana les presentamos nuevamente la historia de Leonardo Rivas, el joven que fue marcado en su espalda por las siglas del FSLN, presuntamente por paramilitares que lo habían secuestrado. Darío Noticias. Son las siglas del partido de gobierno Frente Sandinista de Liberación Nacional, marcadas en la espalda del estudiante Leonardo Rivas, quien recientemente fue liberado tras ser detenido por grupos civiles armados. Pero yo sentía algo cortopunzante y a la vez rincones. Eso es lo que sentía. Leonardo, quien fue detenido el pasado 10 de junio, afirma que se encontraba en una estación de policía. Cuenta que ahí fue víctima de otros maltratos. Fui secuestrado, robado, ultrajado, violentado mi derecho, violentado mi cuerpo física, psicológica y sexualmente. Los organismos de derechos humanos de Nicaragua aseguran que Leonardo es el tercer opositor marcado con las siglas del partido de gobierno. Sin embargo, Cairo Amador, quien dirige la Comisión de la Verdad, organización del gobierno que investiga la violencia en el país, advierte que esta no es una práctica de las autoridades policiales y que las víctimas deben interponer las denuncias ante las instituciones oficiales. Eso debería de ser denunciado no solamente ante la prensa, debería ser denunciado ante la misma policía y ante los tribunales de justicia. Investigaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos revelan que, en el contexto de la crisis sociopolítica en Nicaragua, las instituciones de seguridad agreden física y psicológicamente a los opositores, pero el gobierno ve otra realidad e insiste en que las instituciones son respetuosas de los derechos humanos. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua. Darío Noticias. El pasado viernes, la policía en la ciudad de León detuvo a un bus universitario donde se trasladaban
estudiantes que habían tirado presuntamente papelillo de color azul y blanco. En ese momento detuvieron a algunos estudiantes y como medida, la policía hoy lunes se ha ido a plantar a las universidades frente al portón de la UCC y también al portón de la UNAM en alguna o alguna presunta intención de revisar los buses que se parquean frente a estas universidades donde abordan los estudiantes. Es una información que tenemos ahorita en este momento y que estaremos posteando algunas fotografías en nuestra página de Facebook en los próximos minutos. Mientras tanto, continuamos con las informaciones de esta mañana. Jeffrey Harkin, conocido mejor como El Nene, un joven originario de Bluefields, quien fue reo político del gobierno de Daniel Ortega, en las siguientes declaraciones explica un poco más en qué consistía el tercer piso de la UPOLI, la relación que tuvo con el joven Gerald Vázquez, asesinado en el ataque de paramilitares a la UNAM Managua, y también la relación que había entre manifestantes y la familia que fue quemada en el barrio Carlos Marx, en Managua. Darío Noticias. Cuenta por qué se creó la leyenda entonces del tercer piso. El tercer piso se le conoce porque en el tercer piso había algo que movilizamos y nadie podía ver. Era un data show, una computadora en una caja que movíamos y decían que eran una bomba, que eran unos misiles, porque la idea la crearon los muchachos, los chavalos de la América, los chavalos de la Yapal. Noelito. A Noelito es uno de los que mataron el día 15 de... ¿Cuántas personas le mataron ahí? Muchas. ¿Amigos? Muchos. ¿Quién le dolió más? Todos duelen igual. ¿Uno en especial? Gerald Vázquez. Pero Gerald Vázquez no estaba en UNOPOLI. No, estaba en UNOPOLI y después en UNAM. ¿Y por qué le dolió Gerald Vázquez? Lo mataron a la par mía. Y nos relacionábamos y éramos como una familia. Hay algo que no sabe la gente. La gente dormía fuera del UPOLI, dentro de la UPOLI, pero no en el recinto, alrededor en el patio, con las colchonetas de la familia que mataron. Hábleme más de la familia Velázquez. ¿Qué ellos fueron los que nos dieron la idea con mecates, amarrábamos mecates, le amarrábamos a eso. Como todo el mundo dormía en fila, otros hacían vigilancia, como no había algo seguro para hacer bulla. Entonces con eso, cuando se levantaba uno, hacía bulla, todos se levantaban y todo el mundo se levantaba. Se soltaban el cordón y todo el mundo se refugiaba. A mí me capturan 12 paramilitares. Habíamos 16 en la casa de seguridad. Si nosotros teníamos armas, como dicen ellos, y éramos tan malos y terroristas, ¿por qué no morimos con ellos? ¿A dónde están los terroristas? Ustedes se contradicen. Si somos terroristas y éramos 16, los que estábamos en la casa de seguridad y ustedes una docena de paramilitares, no somos, los fuéramos matados, no somos terroristas. Darío Noticias. El escritor peruano y con nacionalidad española Mario Vargas Llosa y también Premio Nobel de Literatura ha pedido a la comunidad internacional mayor presión contra Daniel Ortega. Darío Noticias. 4 millones de venezolanos pueden salir, como dijo Felipe González, el día de mañana 5 o más, y eso ya no es posible. Hay otro caso que es muy dramático y que ha sido dramáticamente presentado en este foro, que es el caso de Nicaragua. En Nicaragua hay una dictadura que está asesinando, que está encarcelando, que está reprimiendo de una manera sistemática. Creo que, al igual que Venezuela, es importantísima una acción internacional, una presión internacional que ayude a los opositores de la dictadura sandinista, que son hoy día, sin ninguna duda, una mayoría del país, al igual que Venezuela. Es triste que no se haya mencionado siquiera el caso de Cuba. Para los nicaragüenses, como usted, como padre de Leopoldo López, actual diputado ante el Parlamento Europeo. Bueno, simplemente, bueno, ser una voz para ellos también. Es decir, el tema del sufrimiento humano no debe tener ni nacionalidades, ni partidos políticos, ni ideologías. Hay que levantarle todo el tiempo la mano a quienes están defendiendo la democracia, a quienes están defendiendo la justicia, a quienes defienden la libertad, sobre todo. No puede haber indiferencia ante una situación como la que vive hoy Nicaragua,
como la que está viviendo desde hace 60 años Cuba, como la que vive desde hace más de 20 años Venezuela. Definitivamente tenemos que siempre unirnos para conseguir que el futuro sea un futuro de hombres libres. Don Mario Vargas Llosa hablaba que vienen vientos de esperanza para América Latina, dice. ¿Usted cree que ya está cerca lo de Venezuela? Bueno, yo siempre, como soy optimista, digo que queda un día menos, no que faltan muchos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Darío Noticias. Hasta aquí las informaciones, gracias por habernos acompañado. Nuestra cita es a las 6 de la tarde hoy en Noticias Live. Darío Noticias. Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la madrugada Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias.